Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Fíjense las cosas extraordinarias que se pueden hacer en este canal, ¿no? Estamos en este momento revisando con el amigo Roger Cosa varias películas que tienen que ver con representaciones alternativas del mito del vampirismo. Le llegó la cuenta del gas. Ah, yo sabía. Y en ese contexto, digamos, era insoslayable la presencia en esta semana de Jean Roland. Un tipo que muchos consideran un chanta, yo creo que no. Me acuerdo que con Fabio teníamos esta discusión, con Fabio Manes, de cuáles eran los méritos de Jean Roland. Jean Roland, un cineasta francés muy prolífico, sería una especie de Jesús Franco, pero francés, porque filmó muchísimo, muy barato todo lo que hizo, pero igual que Jesús Franco, con un talento medio difícil de definir, que tiene que ver en parte con la originalidad de sus imágenes y con una cercanía con el surrealismo y la poesía, ¿no? Porque todas las películas que ha hecho están un poco, se acercan un poco a eso, aunque de pronto no de entrada, como si le costara al principio. Va evolucionando. Tono, y finalmente cuando lo encuentro dice, iba para acá y está pero bien. No, pero es verdad, ¿no? hay un fondo poético, romántico. De hecho, esta película sería el vampirismo como una forma de romanticismo. Es una historia de amor que es algo que está en dando vuelta en siempre. Las historias vinculadas al vampirismo, pero yo cuesta verlo con la honestidad con la que se lo plantea. Claro, porque en general, la cuestión romántica está generalmente atravesada por una cuestión más perversa. Acá sí, es el sexo. Es el sexo, ¿no? Acá no pareciera ser el último objetivo, la posesión, sino el amor, ¿no? Sí, sí. Por eso digo el vampirismo como una forma de romanticismo. Pero es verdad lo que decís también, de una cosa media surrealista, inocente. Lo cual porque es raro, tiene que ver, ¿no?, con los sueños, con recuerdos reprimidos, con un montón de cosas que son bien interesantes y que, digo, Roland trabaja sin un mango, o sea, no tiene nada, tiene la capacidad para elegir locaciones extraordinarias. Bueno, las locaciones son increíbles y él las aprovecha al máximo. Bueno, hay toda una especie de zona decadente de París, ¿no? Una cosa. Sí, que parece a punto de ser demolida, ¿no? Exactamente, como parece París después de la guerra. Mañana la van a demoler. Y el tipo va y filma ahí. Y luego los cementerios, además, que le encantan. Eso es genial. Y otra cosa también que también me parece que es importante, ¿no? El trabajo sobre la luz. O sea, hay toda una persecución en un momento que vos decís, todo filmado en planos generales y panorámicas, que vos decís, hay que sostener eso durante 5 o 6 minutos y que funciona, y funciona muy bien. Lo otro que también es muy de la época es una especie de proto-soft porno, ¿no? Como que está ahí y no, pero que hay una cosa media. Bueno, era la forma en la que conseguía financiación para sus películas. Sí, que se hagan en bola las chicas. Mostraban chicas, claro. Y el vampirismo también se presta para eso, porque a partir de las películas de la Hammer había una relación entre, digamos, el cine exploitation y los vampiros, ¿no? Es decir, hay toda una saga por ahí de la Hammer en los últimos años que va por ese lado. La película es bien interesante, totalmente impredecible, y Roland va ganándose, creo, al espectador con ideas. Todo el tiempo se le están ocurriendo cosas, en general demenciales. Yo sugiero que para disfrutarla, déjense llevar, no se pregunten, ¿qué es esto? Porque no hay ninguna respuesta racional. Es una película que pertenece al orden de los sueños, de la imaginación y de la fantasía. Y de la libertad. Sí, sí. De la gran libertad. Creativa, ¿no? ¿Por qué no? En esos términos funciona. ¿Por qué funciona no? Realmente ¿por bien. Qué exacto. No? Sí, y, sí. Y en última instancia, además, la apuesta es tan ridícula que en ese ridículo llega a lugares sublimes. Yo creo que el último plano de la película es tan ridículo como sublime. Ah, sí, ahí es una especie de Armando Bo. Totalmente. Porque tiene ese desprejuicio que lo lleva a ese lugar también. Totalmente. ¿No? Ese lugar que vos decís, esto no se le hubiera ocurrido a nadie. Y se le ocurre. Y es notable que se le ocurra y que además trate de hacerlo, ¿no? Y lo hace con seriedad. Exacto, ¿no? Sí. No hay que se burle. No, serio es serio hasta el fondo. No hay nada de humor en la película. Totalmente. Bueno, esperemos que la pasen igual de bien que nosotros al verla. Se llama Labios de Sangre la película y se hizo en 1975. La dirigió Jean Roland y la vamos a ver inmediatamente después de una pausa.